Caught in the cold of when we met, burning our lungs with a cigarette. And I don't know why you said I'm not afraid of running away with you and all your pain. 'Cause when we touch, 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 I feel you blush, blush, blush. Close my heart up, 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 breaking me down, down, down. 'Cause when we touch, 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 I feel you blush, blush, blush. Close my heart up, 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 breaking. Me ven a pasar al handball porque de chiquito me gustaba mucho el handball. Y me divierto mucho. Yo empecé en handball hace 3 años, este es el cuarto. Yo conocí a un compañero que venía, que iba a la escuela conmigo. Y bueno, me interesó el deporte y quise arrancar. Empecé handball porque mi hermano iba y entonces como no dejaba de ir, yo me quise sumar. El objetivo con el que planteé el proyecto de handball en el club, en realidad el primer objetivo de todos es transmitir el amor que por ahí uno tiene con el deporte, en este caso en el handball. Y bueno, y a partir de ahí vienen otro tipo de objetivos que tienen que ver con el laburo diario que uno hace. Bueno, la edad para comenzar a jugar, después de hacer la actividad, es a partir de los 6-7 años. En realidad nosotros no pedimos ninguna habilidad específica, lo único que queremos es que tengan ganas de venir a jugar y divertirse, y a partir de ahí vamos viendo, hacemos tipo un diagnóstico y vamos explicándole a medida que van pasando los meses. Me gustó que al principio éramos 4 personas y después fuimos más y cada vez éramos más gente. Conocí a 4 amigos que no creo que los vaya a perder algún día. Arrancamos desde cero, se fueron sumando de a uno. Y bueno, tenemos categorías en las que empezamos con un chico durante 1 y 2 meses. Y bueno, y hoy en el caso de los mini y los infantiles son 45. El hecho de que el handball esté visualizándose más es muy importante y tiene que ver con el crecimiento también. Comenzamos a partir de que aprenden a utilizar el elemento, es decir, el manejo de la pelota, que sepan picarla, que sepan hacer pases. No nos basamos tanto en la técnica, porque son muy chiquititos, sino en las habilidades motoras básicas, que es correr, correr con la pelota, caminar. Una vez fui a jugar a voleibol y estaba muy lesionado. Me pusieron, pero estaba lesionado. Y yo quería jugar igual, porque era equipo, o sea que si yo faltaba, no sé qué iba a pasar. Y yo le dije a mamá, dale mamá, quiero ir, no me importa si estoy lesionado ni nada. Yo quiero ir con mi amiga a jugar tranquilo y a tratar de hacer lo que pueda, pero... Y bueno, le puse toda la garra que pude, pero perdimos. Bueno, nosotros durante el año, en lo que es competencia, estamos incluidos en una liga, tenemos un cronograma, pero no le damos, en justamente esta categoría que son los mini, no le damos tanta importancia, sino lo que lo hacemos como una actividad extra para que los chicos puedan tener una incentivación al deporte. Lo hacemos más recreativo, o sea, que puedan participar, que puedan disfrutar de los viajes, que por ahí es lo que alimenta al deporte. Me da mucha alegría que me la pasen, porque me gustan mucho los juegos que son con mucha gente, entonces está bueno convivir con otras personas para ir como aprendiendo más. Con mi hermana no hacemos todos juntas, pero muchas cosas sí. En cambio nos pasamos muy seguida la pelota y cuando estamos en equipos separados todo el tiempo nos marcamos. Mis mayores satisfacciones fueron ir a un nacional de Córdoba. Conocí muchos amigos que no conocía de otros equipos. Feeling like a star in the city.
And suddenly it seems that I'm where I'm supposed to be. Oh, and now I'm fully grown, and I'm seeing everything clearer. Tengo dos hijos, Uma y Felipe, que vienen a Humboldt. Uma arrancó que eran, no sé, 7, 8 nenes, nada. El primer torneo que fueron fue en Tapalqué, no tenían ni bandera y le ponían todas las pilas, todas las garras igual. De ahí después, cuando volvimos, decidimos con algunas mamás hacer una bandera, que es la que está colgada. Los otros equipos al principio siempre fueron más altos y no sé si en edad eran más grandes, pero a mí se me complicaba el tema de sacar de la pelota cuando eran más altos. Y la primera vez que en un encuentro eran chicos más grandes, yo me fue complicado, y a mí me gusta mucho defender o ayudar a mis compañeros para que ataquen. Cuando comenzamos a jugar en la liga, los chicos contra los que jugábamos eran más grandes, aunque no hubo problemas porque a mí me gustaba el deporte y iba a seguir practicando por más obstáculos que hubiera. Mi puesto favorito del handball es ser arquera. Ser bajita no es un problema porque al saltar soy más alta que el arco. Bueno, hay muchos chicos que han encontrado lugar en el handball y tal vez en otros deportes no. La primera causa es que hayan probado otros deportes y al no ser tan conocido o no tan masivo el handball, una vez que llegan encuentran algo puntual, que es que el handball es fácil de empezar a jugar. La oportunidad de handball fue muy buena porque vi que él inmediatamente se empezó a entusiasmar. Quizá al principio porque venía un grupito de amigos de la escuela, entonces eso pudo haber sido un poquito condicionante en el arranque, y después sí, se entusiasmó mucho con el deporte. Noté un crecimiento en todo aspecto porque es una disciplina que rápidamente lo involucró, rápidamente se sintió contenido. Vienen muy contentos, y más cuando se van se quedan con ganas de seguir entrenando o jugando. En este caso, el sentimiento que predomina es alegría, felicidad y ganas de todos los días aprender algo nuevo. Era el día del niño, no sabíamos qué regalarle, hicimos un regalo común que fue la pelota de handball. Al final fue el mejor regalo, y cuando salimos los fines de semana que venimos al club, lo primero que agarran era la pelota de handball, y bueno, vamos a hacer unos pasos, y siempre estamos con eso metidos todo el día con el handball. Bueno, mi sueño es jugar las Olimpiadas de handball. Mi sueño en este deporte es llegar más lejos y poder ganar más partidos. Y sé que eso se va a lograr si sigo esforzándome y trabajando duro para que eso funcione. Y mi sueño es que siga jugando, siga viajando y que se sigan uniendo más chicos. Mi sueño es llegar lejos en handball y tener más campeonatos. Mi sueño en handball es jugar a nivel más grande en Argentina. Sí, obvio, me gustaría ir a las Olimpiadas, poder conocer nuevas amigas y poder jugar también. Oh, 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 oh.